¿Qué es esto? ¿Un bosque? ¡Ey! ¡Mirad ahí! ¡Dios! Tengo que alegrar mi día, tengo que divertirme de algún modo. Y los vídeos de Corvus ya me los he visto. Por tanto, ¿qué puedo hacer? Comprar en G2A. Comprarme los mejores juegos a los mejores precios. Os dejo el link en la primera línea de la descripción del vídeo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy volvemos a buscar en Google Earth y en Google Maps lugares súper extraños que nos harán pensar y plantearnos muchas cosas acerca de qué nos podríamos encontrar en este planeta, en este mundo, y cosas que realmente son muy espeluznantes y muy perturbadoras que tenemos muchas veces, en muchas ocasiones, muy cerquita de nuestras casas. Así que hoy vamos a reaccionar a estos TikToks. Si os gusta muchísimo esta serie, ya sabéis que, como anteriormente, petasteis los vídeos a likes, más de 15.000 likes para un nuevo vídeo. Tendréis aquí arriba una lista de reproducción con todos los capítulos anteriores de estos TikToks especiales de Google Maps, de cosas súper extrañas y también curiosas. Cosas graciosas también las tendremos aquí en este vídeo, y empezamos ya mismo. Vale, en esta coordenada, al parecer, vamos a empezar poquito a poco, ¿vale? Hay unos labios, y sí que es cierto que cuando llegas a este punto parece que las montañas, la vegetación, el relieve nos muestra unos labios bien carnositos como los míos, sí. Vale, en esta coordenada vemos algo muy extraño. Parece como un indio, ¿no? Un nativo indio. Está perfectamente con las plumas y todo, dibujado perfectamente en el relieve también. O sea que es una cosa súper curiosa y súper extraña y súper rara que se haya creado todo eso así. Esto no es producto de nuestra imaginación, porque esto es así, tal cual. Miradlo, o sea, la demostración es buscando todo el planeta con la aplicación de Google Maps, vemos eso. Y luego esto que aparece aquí, esto es real. Aparece en algún punto del mapa. Exactamente, miradlo. Hemos bajado hasta esta coordenada, que no os voy a decir porque si no vais a buscarlo y vais a... y seguramente vais a trolear a vuestros padres y a vuestros familiares, pero mirad lo que nos hemos encontrado aquí. Esta especie de umpalumpa, o no sé cómo llamarlo, hombre de las cavernas, completamente desnudo y parece que está contento, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Por eso lo hemos pixelado. Así que, ¿cómo os quedáis con esto? Hemos empezado ya fuertemente. Aquí hemos empezado muy fuertes, aquí con cosas raras y misteriosas, ¿vale? Pero continuamos. Cosas más extrañas todavía ahí con la musiquita ya tenebrosa. En Pulang, no sé qué, acercándonos a esa isla, que no sé dónde está, vemos este corazoncito. Mira qué corazoncito, ¿habéis visto? Un corazón perfecto que parece como un cráter de algo, de un volcán que haya en esa zona. No sé lo que es exactamente, pero es un corazón muy bien dibujado. Que como veis que es todo con la aplicación, está en el relieve, está en la estructura de la tierra. Y ahora vamos a ir a este barrio a ver qué nos vamos a encontrar en esta zona. A ver... ¿quién es el enfermo que pinta en su casa en vez de help? Por si lo necesita usar en algún momento en su vida, si hay una epidemia zombie, si hay cualquier cosa que pueda suceder en su casa, una inundación, para que le rescate los helicópteros y lo vean, los aviones. No, escribe fuck you. Tú imagínate este tío el día que hay una inundación aquí. Se sube al tejado pidiendo ayuda y los que vengan a ayudarle lean esto. ¿Qué van a hacer? Pues irse, tonto. Es que ahí. Vale, seguimos. Vale, vamos a ver, esto está interesante, ¿eh? Quiero ver algo realmente extraño que nos haga como pensar diciendo... uff, espero no encontrarme esto nunca. Acabo de verlo, sí, espero no encontrarme esto nunca. Habíamos visto otro avión que se veía perfectamente. Y este, mirad, esto es un avión hundido. O eso parece, ¿no? Es como muy extraño, ¿eh? Pues sí, es un avión, ¿no? ¿Y esto qué es? ¡Ostras! ¿Qué es? ¡Hola, en la costa! ¡Dios! ¡Dios! Parece como un salmón enfadado, ¿no? Un salmón gigantesco enfadado. Parece la boca del Kraken, ¿no? Sí, los tentáculos se las están en la parte de atrás, no se ven, pero parece como una boca de un Kraken o algo así, un pez enfadado, ¿no? En realidad puede ser una roca, perfectamente. Pero desde arriba sí que es cierto que parece eso. Parece una especie de monstruo marino, ¿no? Y ahora estamos como en unas montañas del estilo del primer clip o segundo clip que vimos. Y en estas montañas... ¡Dios! ¡Uf! Cuidado, ¿eh? Estas marcas... parecen como marcas extraterrestres. No me digáis que no, como las que se ven en algunos cultivos. No sé si habéis visto la peli de Señales, que es como de extraterrestres, de alienígenas y demás, y en los cultivos hacían este tipo de señales. Y esto, en muchos campos o muchos pueblos de Estados Unidos, hay este tipo de señales. Exactamente, pero me parece extraño, me parece curioso. Más que extraño, es curioso, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Un bosque? ¡Ey! ¡Mirad ahí! Dios, es que esto te hace pensar, porque esto es lo típico de esa niña no estaba ahí realmente. Te lo planteas y dices tú, esa niña, imagínate que no exista, que no haya existido y que solamente lo veamos en esta imagen. ¿Por qué? Porque ese bosque puede estar embrujado, como típico de las películas, ¿no? Y a lo mejor no, a lo mejor esto lo está viendo un padre ahora mismo y está diciendo, pero si esa es mi hija, que estaba ahí yo el otro día en el campo, ahí cuando sacaron la foto está. Pero imaginaos que no es así, pero es muy perturbador, ¿eh? Demasiado. Me encanta. Tisa.
Estamos yendo hacia Tisa. ¿Qué hay en Tisa? El lago Tisa. ¡Hola! ¡Hostias! ¡Hostias, el de los tickets! Que no asumió que el parque estaba abandonado y sigue yendo cada día a trabajar allí por si un niño quiere venir a subirse en su noria. En su noria abandonada. Que se ve que está perfectamente abandonada. Como veis. ¿Qué ultra creepy es esto? Diré rápidamente que si acabas de llegar aquí y no sabes ni cómo, te suscribes al canal y le des a la campanita, ¿vale? En menos de 5 segundos hay que suscribirse y darle a la campanita. 4 segundos, te queda muy poquito, 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. ¿Pues eso ya? Pues ahora rápidamente tienes que dejar tu like. Más de 15.000 likes para un nuevo videazo aquí de esta seriaza y de otras muchas más aquí en Corburracena, ¿vale? Deja tu like y continuamos. Vale. Hostias, esto está en el medio del mar, ¿eh? Es un trozo ahí como de isleta. Pero que no tiene... Tiene una forma rara esa isla, ¿no? Tiene una forma... rara. Vamos a dejarlo en raro, ¿vale? No lo vamos a pixelar, no hace falta tampoco esto, pero cuidadito, ¿eh? ¿Y esto qué es? ¿Qué hay aquí? Un barco. Parece un barco pesquero. No, esto parece de cargas, ¿no? Un carguero. Un carguero hundido por la mitad, ¿habéis visto? Está hundido justo en la costa, ¿eh? Buah. Por cierto, he encontrado un canal que ha encontrado, ha descubierto el simbolito de Google Maps. Ahí lo estáis viendo, el simbolito típico que te indica un punto, un lugar. En el globo terráqueo, en la Tierra, ¿vale? Está en un sitio, exactamente ahí, miradlo, en ese edificio. ¡Está el punto de Google Maps encontrado! ¿Curioso o no? ¿Es curioso o no es curioso? ¿Qué os parece? ¿Flipáis, no? Yo acabo de quedarme loquísimo con esto, ¿eh? ¿Qué es esto? What is this place? ¿Qué es este lugar cerca de Miami? A ver... Hostias, mira. Se ve desde arriba, ¿eh? Desde muy arriba, ¿eh? Va a bajar, está en el mar, ¿eh? Nos metemos en el mar. ¡Dios! ¿Qué? Son como tumbas, ¿no? Es como tumbas. ¿Qué narices? Aquí es donde tienen la ropa los... los atlantes. Es una cosa muy rara, ¿eh? ¿Qué puede ser esto? Decídmelo vosotros. Venga. Vamos a seguir viendo... cosas súper creepies. ¿Qué narices? ¿En serio? ¿El gato? ¿Se ha cruzado justo cuando estaban haciendo la foto o cómo? Qué gracioso el gato, cómo lo han pillado ahí, ¿eh? Vale. Quiero más, quiero más. A ver. ¡Ostras! ¡Una estrella satánica! ¿Veis? ¿Esto quién lo puede hacer? Esto lo veis así chiquitito en tamaño del teléfono. Os parece de vuestra mano, pero ni mucho menos. Estos son kilómetros, ¿eh? Movidas... Es que de verdad, no lo pensamos. Si nos pusiésemos a pensarlo, realmente, nos preocuparíamos más todavía, ¿eh? Pero yo no os quiero preocupar. Yo os quiero entretener y por eso vamos a seguir viendo cosas extrañas. Como esto, este tatuaje en la tierra. Un tatuaje súper extraño. Si alguien sabe lo que es, que me lo diga. Es un árbol como con dos espadas cruzadas. A ver... Uf... Esto solo puede mejorar ya, ¿eh? ¡Ostras, el demonio! ¡Hala! Es la forma de un... como de un demonio, ¿lo veis? Con los cuernos. ¡Qué bueno! Parece que ha sido ocasionado... Se ha hecho adrede, ¿no? Digamos, porque parecía como una piscina, ¿no? Como un lago, ¿no? Parecía recortado perfecto. No sé si os habéis fijado. Vale, esto es... ¡Oh! ¡Batman! ¡Ostras! En este edificio tienen un Batman dibujado. ¿No habéis visto capítulos anteriores de esta serie? Os diré que en un capítulo anterior vimos esto debajo de un puente que nos dejó los pelos de punta. Vamos a recordarlo, mirad, ¿eh? Mirad lo que hay ahí. Mirad lo que hay ahí. ¿Qué narices es eso? ¡Qué ultra creepy! Y bueno, chicos, con esto ya me despido. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo. Si queréis más vídeos como estos, tenéis que petar el video a like. Si tenéis nuevas imágenes como estas, enviádmelas a corbusclan@gmail.com, que es mi correo con el asunto Google Maps, ¿vale? Un besito enorme. Portaos bien este fin de semana y que seáis muy felices. Adiós, chicos. Gracias por todo el apoyo. ¡Hasta otra!